Con el propósito de canalizar a todas las personas que reciben apoyos federales de los diferentes programas de ayuda social en San Luis Río Colorado, se instaló el Banco Bienestar en esta franja fronteriza. La subdelegada regional de la Secretaría de Bienestar en la localidad, Talia Forbes, dijo que las personas beneficiarias con algún apoyo social podrán tener acceso a este banco para realizar algún cobro a futuro. Actualmente aquí en la localidad, en San Luis, ya contamos con el Banco de Bienestar. Y pues, ¿qué va a desempeñar? Pues todas las funciones que hace un banco en sí, las personas beneficiadas con los programas de la Secretaría de Bienestar van a tener acceso a ese banco para hacer cobros a futuro. Realmente ahorita no tenemos todas las funciones específicas que va a realizar este Banco de Bienestar. En ese sentido, la funcionaria señaló que será a principios de 2020 cuando se abrirán las ventanillas del nuevo Banco Mexicano para atender a los más de 5,000 beneficiarios que reciben algún apoyo federal. Sin embargo, señaló que esto se irá dando paulatinamente, ya que aún existen personas que no cuentan con una tarjeta bancaria, por lo que se les estará realizando el trámite a todos y cada uno de ellos, pero reitera que esto se irá dando parcialmente. Claro, esa es la finalidad del Banco de Bienestar, que todo el ciudadano que cuente con su apoyo de bienestar acuda a dicho banco, vaya la redundancia, para hacer sus cobros oportunos. Lo que se está implementando, lo que queremos es que a partir del próximo año todos los beneficiarios ya cuenten con tarjeta bancaria. Ahorita hay muchos que ya tienen, otros que no tienen. Esto es paulatinamente, ¿no? Antes de finalizar, la licenciada Forbes dijo que por el momento los pagos de los más de 5,000 beneficiarios de San Luis Río Colorado se irán realizando en las oficinas ubicadas por la avenida Juárez y calle Sexta. Sin embargo, asegura que una vez abiertas las ventanillas del Banco Bienestar, será la transición hacia las nuevas instalaciones bancarias. Cristian Arellano, Mega Noticias.